Yo pensaba que quedaban días y días para que se estrenara el Unknown Nine Awakening, pero no. Resulta que ayer cuando estábamos haciendo el extracto, ayer seguramente alguien me lo dijo en el chat y no lo leí porque soy mala persona y no leo a la gente del chat para no desconcentrarme. Eh, resulta que sí, que el Unknown Nine salió ayer y ha sido un, comple un completo éxito, pero de fracaso. Es un éxito, pero al revés, ¿vale? Es un éxito... Es un éxito progre, ¿vale? Que eso está bien. Eso está bien porque ya vimos ayer lo que decía el creador de, de Dashboard, ¿vale? Lo que decía el, el CEO del estudio que hizo Dashboard, que ahora no me acuerdo cómo sea, Red Street. Games del hilo rojo. Eh, decía que bueno, que se había vendido poco, pero que lo consideraban todo un éxito. Bueno, pues esto es lo mismo, ¿vale? Es un éxito con la definición progre, que es, no importa, porque lo importante es que tenemos salud, lo importante es que estamos felices, ¿vale? Básicamente. El juego ha salido y ya... En su día de, en su día de estreno ya tiene un 70% menos de jugadores que el Concord. O sea, le va... Fenomenal, le va muy, pero que muy bien, solo que al revés. El caso es que ha subido un poquito más, ¿eh? O sea, ayer esta noticia que vamos a ver es de ayer el estreno y hoy ha subido un poquito más, ha subido como a 200. 200 y pico jugadores simultáneos. Ahora mismo esta noticia está un poco desactualizada, pero ya os lo actualizo yo. Eh, la, eh, 169. En esta noticia te dice que son 169 jugadores simultáneos, pero hoy ha alcanzado un pico como de 230, una cosa así. Vamos a darle al César lo que es del César, pero aún así es un juego de banda y nanco. Vale, es un juego no es de bandai namco es de otro pequeño estudio que ahora no me voy a acordar el nombre pero que bandai namco lo compró hizo lo mismo que con concord que, que sony Hizo con, con el estudio con Firewalk Studios compró el estudio solo para que desarrollaran ese juego que yo no sé si es una forma que tienen los grandes las grandes compañías de quitarse competencia a futuro si le ven mucho, eh, mucho potencial a un estudio que puede ser ¿eh? puede ser una estrategia de que a futuro yo compro un estudio pequeño les hago firmar un documento en el que no puedan hacer sino los juegos que yo les autorice por ejemplo este que están desarrollando ahora y pues si el juego fracasa o lo que sea Cierro el estudio y ya eso que he ganado yo. O sea, he ganado eh, pues eh, quitarme potencial competencia en el futuro. Puede ser una estrategia, ¿eh? que eso es una cosa que no habíamos, no habíamos contemplado. Bueno, chicos, vamos a ver un poco porque ya están saliendo también los primeros gameplays. Vamos a ver un poquito porque ayer, aparte de que podéis ir a ver a Aini jugar a este juego, no, prometo que no se lo he regalado yo. Esta es una decisión de ella. Esto es una decisión que ha tomado Aini, bajo su responsabilidad. No me podéis echar la culpa a mí en esta ocasión. En esta ocasión ha sido ella la que ha decidido jugar a este juego, pues por lo que sea, por lo que sea, ¿vale? O sea, ya se quiere torturar, se quiere sacrificar por el equipo. Yo no tengo ningún problema, mejor. Así vemos clips y nos reímos, ¿vale? No tengo ningún problema. El caso es que también eh, ha estado jugando a este juego Dark Luego vamos a ver un poquito del gameplay. Y con unas cuantas actualizaciones que ha hecho markern ¿vale? Vamos a ver por aquí unas cuantas. Unas cuantas cosas que han salido del juego, las vamos a ver también. Y aquí está el gameplay de Baladark, ¿vale? Para que, para que os sangren un poquito los ojos. Vamos con la noticia, lo primero, la noticia del tremendo éxito, tremendo éxito, éxito progre, eso sí, no es un éxito como nosotros estamos acostumbrados, ¿vale? A medir el éxito que es en ventas, en visitas, en cosas numéricas. Ellos es un éxito porque difunde un mensaje, difunde un mensaje de empoderamiento femenino, de empoderamiento feminista y de que... Una persona solo puede interpretar, esto lo vimos ayer, una persona solo puede interpretar a un personaje con el que comparta origen étnico, ¿vale? Así de racistas son. Vamos allá con la noticia. Dale, Leti. Sweet Baby Inc. Unknown Nine Awakening tiene peores resultados que Concord y solo logra 169 jugadores simultáneos. El último juego en el que Sweet Baby Inc colaboró como consultor, Unknown Nine Awakening. Tuvo un desempeño peor que Concord en su fecha de lanzamiento y solo logró reunir una base máxima de jugadores simultáneos de solo 169 jugadores. Los da ha subido, ¿eh? Repito, esto ha subido un poquito. Para. Para que no, para que no quede así tan mal. <laughs> Como si. O sea, es que aunque tuviera mil jugadores, aunque tuviera dos mil, seguiría siendo un fracaso. O sea, dos mil jugadores simultáneos es un fracaso para un juego que tiene el sello de Bandai Namco, ¿vale? datos de este AMDB muestran que el juego alcanzó un pico histórico de solo 169 jugadores simultáneos alrededor de las 8P. M. ET del 17 de octubre. Eso es mucho peor que Concord. Si recuerdas, Concord alcanzó un pico de jugadores simultáneos de 697 cuando se lanzó. El pico de Andeo -9, 9. Awakening es un 75% menor que Concord. Estas cifras no son. Estamos hablando de juegos AAA, de un montón de presupuesto. No sé cuánto presupuesto tendrá este juego. Nos acabaremos enterando porque de estas cosas al final. Al final estas cosas siempre se saben. Entonces, eh, estamos hablando de un juego AAA, estamos hablando de un juego de Bandai Namco, ¿vale? Sin más, o sea. Eh, si sí, es verdad, no está hecho por el estudio principal de Bandai Namco, es una subsidiaria que ha comprado Bandai Namco, independientemente de eso tienen el respaldo de Bandai, Na, de Bandai Namco, entonces eh, debería de tener muchísimo más de, ahora mismo y aparte nada más recién salir debería de tener muchísimo más apoyo, pero las audiencias modernas parece que están durmiendo todavía. Están durmiendo todavía estas horas, todavía están durmiendo, se despiertan a eso de las 9 de la noche, una cosa así, se pegan toda la noche despiertos, insultando a gente por Twitter. Entonces tampoco tienen mucho tiempo de jugar, chicos. Es así. Muchas gracias, la Vicky. Muchísimas gracias por tus dos eh, 22 meses. Besazo enorme para ti. Son en absoluto sorprendentes. También conocido como Star and Quake, señaló que su asesor minorista le informó que los pedidos anticipados del juego eran extremadamente bajos. Él compartió: Mi informante de ventas que tiene acceso a los números de pedidos anticipados de más de 800 grandes tiendas me dijo que Unknown Nano Awakening tuvo un total de 46 pedidos anticipados. Vuelvo y repito lo mismo que ayer. Estos son testimonios de gente que dice que tiene tiendas, ¿vale? Hay que darles la veracidad que hay que darles. Son testimonios nada más. O sea, aquí no estamos viendo, no lo estamos viendo plasmado en una hoja oficial o en una web oficial de estas tiendas, por ejemplo. Que eso sería lo suyo. Esto es simplemente el dueño de esas tiendas diciéndonos los pedidos anticipados que hay. O sea, eh, tiene, esto tiene la validez que nosotros le queramos, eh, le queramos dar. Ahora, ¿se corresponde con lo visto de los jugadores simultáneos en Steam? Sí, se corresponde. Entonces, por ahí tiene un reflejo la realidad, ¿vale? Pero 12 fueron cancelados. Así que en realidad solo hubo 34. 34. 34 pedidos anticipados en más de 800 tiendas. Uf, añadió. No solo los jugadores no están jugando el juego, sino que los que lo jugaron no están impresionados en absoluto, ya que el juego tiene críticas mayoritariamente negativas en Steam. Houns en Steam escribió: ni siquiera sabía que este juego existía y, honestamente, son las críticas de Steam, ¿vale? Honestamente, debería haber seguido así. Las caras son torpes, los enemigos simplemente se ponen rígidos y caen como figuras cuando son derrotados. Ahora lo vamos a ver. Continuó, funcionó bien, pero durante las transiciones el juego casi se descontrola. Honestamente, el juego se siente y se ve como si estuviera en la mitad de su desarrollo y sin pulir. Debería haber estado listo al menos un año más. Ahorren su dinero, esto apesta. Guión emoticono, cara triste, jefe, igual a Guión también escribió: wow, wow. Conseguí este juego gratis con la compra de una GPU AMD. Y Así aún... lo está regalando, lo está regalando AMD. Lo está regalando con las tarjetas gráficas de AMD, están regalando este juego. Entonces por ahí también hay muchas ventas, a lo mejor que ellos van a contabilizar como ventas, que en realidad son regalos, un poquito el Disney truco, ¿sabes? Están aplicando el Disney Plus truco. De, te lo regalo o Amazon, que o es sea, Amazon también lo hace con. Con los regalos de las promociones de eh, Rappi, más o menos, en, en Brasil lo hizo el año pasado, pero es que este año también lo han hecho. O sea, lo hizo el año pasado, no, en la primera temporada de los años de Poder, lo hicieron en, en la primera temporada con la gente que pedía domicilio, comida, y este año lo han hecho también, que me lo acaban de. Es una noticia de hoy, me ha llegado la noticia hoy que también lo están volviendo a hacer. O sea, básicamente una suscripción Amazon Prime con tu pedido de bocadillos a domicilio, ¿sabes? Entonces, por ahí eh, hay muchas suscripciones, en este caso, muchas ventas que serán por tarjetas gráficas de AMD, en donde te regalan el juego, ¿sabes? Ahí es el Disney Plus Amazon Prime truco, ¿sabes? Aún así siento que quiero que me devuelvan el dinero del juego. El combate parece de dos. Ya o sea, me lo han regalado y aún así quiero que me devuelvan el dinero. 1005, al igual que la falta de expresiones faciales. Los ojos miran fijamente al frente y es bastante perturbador. Agrego. Como aquel clip que se viralizó de, de Star Wars Outlaws, en donde la tía miraba un punto fijo y era, o sea, estaba hablando con un Notas y la tía Kai Bess estaba, estaba mirando un punto fijo todo el rato que parecía, parecía que, te iba, que te iba a. Extraer el alma de tu cuerpo, o sea, es, parecía endemoniada. <laughs> Daba un poquito de miedo, pues esto es un poco lo mismo. Se han olvidado de animar los ojos, ¿sabes? El combate es lamentable, solo hay que esquivar y golpear. El sigilo funciona mejor, pero rara vez se mantiene así. Reigne también compartió: esto es un desastre. El combate está anticuado. Muchas gracias, Natanael. 50 dólares piden en Steam por este juego. Sí, bueno. En Argentina eso equivale a 80k con impuestos. No los pagaría ni de casualidad. 50 dólares. Bueno, a ver, es, vuelvo a repito, es un triple A. Yo creo que le han bajado el precio y todo. Seguramente eh, sus expectativas era venderlo en 70, seguro. Pero dijeron esto no lo vamos a vender a 70, ni de broma, ni de broma. Las animaciones son extrañas en algunos puntos. Como de costumbre, contrataron a una modelo atractiva para la cara y luego la destrozaron porque ser bonita ahora está mal. Los ojos estaban muertos como. Sí, pero a Anya Chalotra no le importa. A Ania Chalotra no le importa, no la vayáis a defender, porque Aña Chalotra dijo que los videojuegos. O sea, los. Eh, los eh, Gamers eran machistas porque rechazaban a las mujeres en los videojuegos. Así que a ella no le importa, igual que a hamberly González. No les importa que las hayan afeado, hicimos mal en su momento en defender, eh, en defender el aspecto de la modelo real Hammerly González en comparación con su representación en el juego con la nariz torcida y la mandíbula de 4 metros, eh, hicimos mal en defenderla porque ella está de acuerdo con que, ella y Ania Chalotra también, están de acuerdo con que se las afeen los videojuegos, así que... Ahí ya no hay nada más que decir. Son dos furibundas eh, feministas recalcitrantes. No vamos a defender a feministas. Así que si las hacen feas, que se lo coman. Como un tiburón. Ni siquiera miraron en la dirección correcta durante las escenas. Podría escribir una larga reseña explicando todo, pero no perderé el tiempo. Ya está fracasando, pero si necesitan una causa principal, diré esta. Sweet Baby Inc. Estuvo ahí está. involucrada. Ahí está la causa, ahí está la causa principal. Reigne concluyó, en realidad parecía interesante, así que es... Dice Podo, ¿Ania Chalotra no es aquella cuya showrunner en The Witcher la llamaron de forma velada fea? Y es verdad, tío, que dijeron que tenía una belleza no normativa o algo así. Sí, 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 sí. <laughs> Pero bueno, no le importa, no le importa que la llamen fea, porque decirle que es guapa es machista. Así que... Es una pena. Por suerte, AMD me lo regaló. ¿Quién bloquea un juego a 85 FPS? Esto no lo entiendo los... muy bien. Que el juego se bloquea a 85 FPS. Ese, esa es. es que no sé, no sé a qué se refiere, ¿vale? Story Awards confirmaron que Sweet Baby Inc. había trabajado en el juego. En una entrada del juego se mencionaba a los cofundadores de Sweet Baby Inc., David Bedard y Kim Belair, en los créditos del juego. Bedard aparece acreditado como gerente de contenido de marca en Reflector Entertainment LTD, mientras que Belair aparece acreditado como arquitecto de historias en Sweet Baby Inc. Ahí están. La página de LinkedIn de Bedard también confirmó que trabajó para el desarrollador del juego, Reflector Entertainment LTD. Así se llama, el desarrollador se llama Reflector Entertainment. Como gerente de contenido de marca desde abril de 2018 hasta marzo de 2019. 1 a 9. Ewakening se suma a una lista cada vez mayor de videojuegos que son fracasos comerciales después de que Sweet Baby Inc... Vaya los tocara. El más conocido fue Suicide Squad, Kill the Justice League, Warner Brothers. Discovery tuvo que asumir un cargo por deterioro de 200 millones de dólares por ese juego después de que fracasara tras su lanzamiento en febrero. Otros fracasos de Switch. El wokismo sale caro, a ver cuándo lo aprenden las grandes compañías. El wokismo, ser progre, cuesta mucho dinero y no da retorno, no da retorno económico y además te quita nivel, te quita que te debilidad te deteriora la imagen pública. Entonces, es, es una apuesta en la que tú ganas al principio porque recibes fondos, pero después está todo perdido. Después te va a tocar cerrar esos estudios. Después te va a tocar asumir eh, muchas pérdidas económicas. Y vas a tener que explicarlo ante tus accionistas. Eso es lo que le está pasando ahora a Ubisoft. Entonces, eh, el wokismo al final, a la larga... Es problemático. Al principio te puede venir bien porque dices: ah, si pongo eh, un 30% de Latinx, un 40% de N palabras y, un, y la protagonista es una mujer y la hacemos fea, con la mandíbula grande y fea y con la nariz torcida, me dan un montón de dinero para desarrollar mi juego de puta madre. Qué guay. No tengo que depender de, eh, de venderlo, no tengo que depender de convencer a eh, los accionistas o de convencer a inversores. Con, eh, con datos que ellos no entienden. No, no, no. Simplemente con poner estas cosas ya me dan el dinero de putísima madre. ¿Qué sucede después? Que luego la gente rechaza esos contenidos, la gente rechaza esos videojuegos y te lo tienes que comer con papitas, todo. Y además, has afectado tu credibilidad, has afectado a tu imagen y ya nadie va a querer comprar tus próximos juegos. Ese es, ese es el precio que tienes que pagar. Baby Inc. Incluyen Fintlock, The Siege of Dawn, Tales of Kendra, Saw y Shadow Gambit, The Curse Crew. Estos son los juegos que Sweet Baby Inc ha destruido ya, vale. Estupendo, muy bien. Es un acierto contar con esta gente para desarrollar tu videojuego. Vamos a ver un momento todo un poquito para que veamos un poquito del juego, vale, para que no hablemos aquí sin saber. Vamos a ver qué es lo que ha dicho primero Marken y luego vamos a ver un poquito del gameplay, vale, de Baradark, que es bastante gracioso, nos vamos a reír. Dice vi casi seis horas de Real Hypnotic y de Baradark jugando a Known Nine. El juego es realmente terrible. El papel de arquitecto principal de la historia de Sweet Baby Ying y Kimbeller, reveló la escritura más insulsa y trillada. El villano principal es un tipo blanco que se parece a Jordan Peterson. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué casualidad! O sea, que, que no, no había más gente a la que parecerse. Es o Jordan Peterson o Donald Trump. Uno de dos. Eliges a uno de los dos, ¿sabes? O a Ben Sapiro. A lo mejor ahí si se ponen un poco creativos, pues te ponen un Ben Sapiro para que sea el malo, ¿sabes? Dice, todos los personajes son sosos, con diálogos trillados y nada memorables. No te interesa ninguno de ellos. Si la historia es especialidad de Sweet Baby Inc., es mejor que, eviter, que evites contratarlos. O sea que si encima las historias son una puta mierda, ¿para qué coño les contratas? Ellos son escritores. Ellos son escritores. Ellos se venden como un equipo de escritores. Si las historias son aburridas, insulsas, el malo es Jordan Peterson, pues ya está, ¿sabes? O sea, ¿para qué coño los quieres? Es que nadie va... A hacerse fan de esa historia vale dice la jugabilidad se parece a la de star wars outlast rediseñada pero peor se supone que es un juego de sigilo pero Hypnotic se abrió paso a base de peleas porque gil power husa Hoover, o como sea que se llame eh, Ar arona arona se llama no arona creo que se llamaba creo que era el nombre era aruna aruna Simplemente arrasa con los enemigos como si fueran mantequilla, eliminando a hombres corpulentos con movimientos cuerpo a cuerpo de una manera extremadamente irreal. Es tan poderosa que Hypnotic nunca notó, nunca tocó el árbol de habilidades durante horas y no recuerdo que haya muerto nunca. <laughs> Dice, el combate es tedioso y repetitivo. No hay ningún rompecabezas de sigilo interesante por resolver, ya que puedes atravesar a los enemigos con tus poderosas patadas y tu primer ataque femenino. Esto invalida por completo el diseño de niveles, ¿vale? O sea, con patadas lo arreglas todo. Dice, los gráficos para un AAA son de calidad de PlayStation 3 4. A lo sumo, cuatro. Y se ven muy anticuados, confusos y sin inspiración. Un nivel que me gustó, el dirigible, pero lo único que hacías en él era caminar alrededor de una nave vacía buscando transportadores en los que hacer clic, un desperdicio. Dice Rillimanco, ¿Has castigado otra vez a Ini haciéndola jugar al No Nine? Que no, que lo ha querido jugar ella. Ahora me echáis la culpa a mí todos. Lo ha querido jugar ella. Yo no tengo nada que ver, es que yo ni lo he insinuado. Se ha puesto a jugar ella y ahora todo el mundo me está echando a mí la bronca. No, 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 ha sido ella. Ha sido ella. Yo no tengo nada que ver. Si no, yo no tendría ningún problema en decirlo. Yo no tengo ningún problema en decirlo. Ahora, no pensaríais que iba a jugar yo. Yo no voy a jugar a esto. O sea, no. Ya tengo suficiente. Mira, está Aini jugando. Pues la vemos a ella si queréis. Está ahí ni jugando. Está dar jugando. No necesitamos a nadie más, chicos. Ya está bien. O sea, ¿qué, qué más quieres? Bueno, dice: errores. Hipnotic se encontró con un error que detenía el juego a los 40 minutos del tutorial. 40 minutos de tutorial. O sea, es, prefiero... Mira, esto es lo que me parece más grave de todo. 40 minutos de juego que sean un tutorial. Eso es lo más grave para mí. O sea, vale, hay un error a los 40 minutos de juego, pero es que a los 40 minutos del tutorial. O sea, que necesito 40 minutos para aprender a jugar al juego, pero que estamos locos o que... Esta gente se piensa que uno no tiene cosas que hacer. La gente se piensa aquí que el, tiempo, que el tiempo te lo regalan, ¿sabes? Dice: Ya que el NPC principal no le hablaba para permitirle co continuar el juego. <laughs> está bien, está buena esta. Está buena. Dice: Bandai invirtió mucho dinero en esto, compró el estudio y lo convirtió en un juego emblemático, al tiempo que canceló Naruto y One Piece para hacer espacio para este. Ay, Dios mío, de verdad, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Los grandes planes incluyen transmedia, cómics, programas, etc. La verdad es que este juego podría paralizar a Bandai con sus asombrosas pérdidas. Con menos de 261 jugadores de media, ¿veis? Esto es lo que. Esto es la cifra más actualizada de hoy, ¿vale? A medida que se acerca la fecha límite del fin de semana, este podría ser un fracaso aún mayor que Concord. Habría que ver cuánto ha costado este juego. Recordar que eh, hubo una filtra, bueno, una filtración no, eh, era un, un podcast que estuvimos viendo que decía eh, que en el podcast le, le, que le había dicho un trabajador de Concord que en realidad el juego había costado 400 millones 400 millones dos películas de Inside Out eso es lo que costó el juego dice Lingiro en lo poco del principio que vi con Aini se veía como un copy paste de God of War con gráficas de Play 1. <laughs> bueno vamos a ver un poco del gameplay con Baradark vale Acu el, primero es, el primero es buenísimo. El primero es divertidísimo. Mirad esto. Espérate, aquí. You are the same man. Vale, mirad este, ¿vale? Mira, es el tío de la camisa de rayas. Atentos. And you are the same man. Sí, se ha saltado uno, ¿vale? Ya van tres. Espera, espera, mira. Aquí está otra vez, ¿vale? Aquí lo tenéis otra vez, dos. And you are the same man. Aquí está otra vez. Tres. Tres. Esto es reciclar nivel God. Vale, reciclar personajes nivel God. Aquí, es... are... aquí está otra vez. Cuatro. Y aquí cinco. <laughs> cinco. Man. Hay otro más. Seis. ¿Siete? <laughs> Porque yo entiendo que tú recicles. Yo entiendo que tú recicles, ¿vale? Que pongas personajes. A ver, si vas a reciclar, hazlo menos característico al personaje. Hazlo menos característico. No le pongas una puta camiseta de rayas. Que nos vamos a dar cuenta, ¿sabes? No le pongas una camiseta de rayas. Ponle ropa más. Más, ¿cómo decirlo? Más. Mmm como más neutra, ¿sabes? Como, yo qué sé, una camiseta negra, por ejemplo, una camiseta base, ¿sabes? Pues una camiseta amarilla, algo... Bueno, amarilla ya, amarilla ya nos daríamos cuenta. Pero una camiseta así con un color verde militar, una cosa así, con un color que no llame mucho la atención. Y coño, cámbiales al menos el color de pelo y el color de piel, por lo menos, ¿sabes? Haz el mismo modelo. Si vas a usar al mismo tío, por lo menos cambia la textura. Cambia la textura. Si va a ser en un sitio tan cerrado, cámbiame las texturas. No me pongas el mismo con la misma textura para que, no, pa que veamos en un espacio de cuánto. En el juego serán unos 30 metros cuadrados, unos 50 metros cuadrados. En, el, en ese espacio me han metido a siete, siete tíos que están igual. Purple. Let's do purple. Bueno, pues ahí. Claro, es que también aquí ya estoy viendo uno, otro, también repetido. Es que si te pones con cada uno, también repiten a los demás, no solo al, del, al, del, al señor de la camisa de rayas, repiten a todos, ¿sabes? Es, es muy triste esto. Esto es muy triste. Esto es un juego triple A. O sea. Esto es triste, sinceramente es triste. Esto no sé... No sé qué pasaba aquí. A ver... Y la cara, ¿no? La cara. La cara es como los ojos super perdidos. Mira, the mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Mira. Is mira, mira. Ahí está. Haciendo he going? el Moonwalker. Where the fuck is he going? Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. <laughs> Michael Jackson. <laughs> Ahí haciendo el Moonwalker. Entonces <laughs> es un poco. Es un poco chungo, eh. Vamos, vamos. Bueno, vamos a ver más. I have no idea where to go next. <laughs> ella ya no dice nada. Entonces ella ya. <risa> <risa> en lo del Moonwalker es un poco es un poco fuerte. Bueno, vamos a ver más. A ver este. ¿Qué? Tío, no, no, es que esto Esto no es ni medio normal Es que esto es un valle inquietante Que da muchísimo cringe O sea, este nivel de Este nivel de, de poco cariño A lo que haces, me parece Lamentable, o sea, esto que coño es Esto que coño es, o sea No es por gráficos, porque Bueno, sí, puede ser que sea por gráficos, pero Es que este nivel de poco De poco trabajo, ¿sabes? Es que parece que está sin terminar We the are society. the Bei Avengers. We're like Concord, but a little <laughs> different. <laughs> this white guy is only seventy-five percent bad instead of ninety-five percent bad. We bet everything on that girl. I'm not ready to say Uncle quite just yet. Well, you pues ahí go? lo tenéis, ¿vale? En fin, chicos, pues esto es un poco lo que hay con este juego. Se está Yo creo que, sé que está bien. Tiene un... Tiene, está bien para lo que cuesta. 50 euros para lo que cuesta. Es una puta mierda. Pero bueno, ya lo sabéis, chicos. Eh, el nuevo Concord... Con probablemente más pérdidas para eh, estas grandes empresas que han decidido apostar por el wokismo. Espero que se lo piensen mejor la próxima vez. Y que. Bueno, pues que no confíen en estas asesoras. Porque además es que las tenemos a todas vigiladas. No es solo Sweet Baby Inc., hay más. Entonces, bueno. Que se lo piensen mejor a la próxima vez antes de contar con los servicios de estos estafadores culturales, que es lo que son. Y, y nada, chicos, pues si lo vais a jugar, disfrutarlo mucho. Esos moonwalks han quedado espectaculares. Le damos al out.